La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional ha estado participando en procesos educativos y culturales a través de experiencias pedagógicas en territorios y contextos variados, con la intención de situar el arte y la educación en artes como escenario de desarrollo social y campo de investigación. En esta ocasión, en Historias con Futuro, seguiremos los pasos que se han llevado a cabo para lograr este propósito y sus consecuencias para los nuevos planteamientos de la educación artística. Los planteamientos actuales de la educación artística están siendo bastante diversificados, puesto que, digamos, los avances tanto en la pedagogía como en el mismo arte obligan a que el arte tenga una presencia diferente en los ámbitos escolares y en la educación también fuera de la escuela. ¿Cómo nosotros nos estamos pensando como educadores? ¿Cómo yo quiero educar? ¿Cómo yo aprendo y cómo quiero también enseñar? Entonces, en el momento en que uno está en ese proceso, se piensa no solamente como estudiante, sino que también se está pensando como profesor. En este momento, digamos que la fuerza de la educación artística no está en la escuela, sino fuera de ella. Existen muchas ofertas educativas para todas las edades, en todos los niveles, para que las personas se formen con elementos del arte o como artistas. Hemos tenido ahorita un boom importante a nivel de la educación superior, por ejemplo, donde nos ha llevado a nosotros a intentar configurar líneas de investigación que relacionen justamente el tema de la estética, la ética, la cultura, lo que llamamos estéticas emergentes o pedagogías relacionales, como un ámbito de investigación que se formule y que se incorpore dentro de los distintos procesos curriculares que estamos efectuando en los tres programas de la licenciatura. No necesariamente todo arte es pedagógico, y por otra parte, no toda pedagogía es artística. Entonces, también planteábamos cómo, por el hecho de que un niño se disfrace, se maquille, e imite un animal, no quiere decir que esté haciendo arte escénico, ni porque pinte en una hoja está haciendo artes plásticas. O sea, hay una serie de elementos propios de lo artístico que son requeridos para que haya un proceso tanto cognitivo como propiamente del desarrollo del ser humano, de lo que el arte le puede aportar. Por ahí atravesaron otras lógicas de formación, el lugar del cuerpo, el lugar de los códigos o de las estéticas, la relación entre la construcción de un nuevo ciudadano, de unas competencias ciudadanas con unas competencias culturales, el desarrollo de la capacidad de articular nuevas poblaciones que parecen marginadas de los ámbitos escolares dentro de la reflexión teórica, epistemológica y metodológica de la educación artística. La Universidad Pedagógica, junto con otras instituciones del Estado, han evaluado el arte en tanto fenómeno y práctica social, buscando un posicionamiento teórico y didáctico que le avale como parte consustancial de los procesos de formación pedagógica. En el contexto de la exploración que estábamos haciendo y desarrollamos conjuntamente con la Secretaría de Cultura y de Artes, Patrimonio, Secretaría de Recreación y Deporte, porque fueron varias instancias las que participamos en este evento, se desarrolló un encuentro internacional que se llamó Lecturas Entrecruzadas, justamente por eso, porque eran varias prácticas, varias instituciones, varios agentes interrogándose acerca del lugar del arte y la cultura en la configuración de tejido social o de construcción de nuevo ciudadano. Convocan a la universidad, a la Facultad de Artes y a la Facultad de Educación para que nos movamos al menos en tres escenarios. En primer lugar, en el de la evaluación y seguimiento de lo que se ha llamado la formación a la atención integral de la primera infancia. Acá hay una cantidad de experiencias enormes que no logran captarse ni reflejarse en lo que son, digamos, informes institucionales, sino que pasan más por la palabra,
por narrar una cantidad de cosas, por encontrar, y cada experiencia a su vez moviliza a la de otros, moviliza otras voces, y es en estos lugares donde se produce como ese encuentro tan fructífero y tan vigorizante, donde las palabras y los mundos se contagian. Ahora a mí me corresponde escuchar, revisar, mirar lo que esto ha sido este año, de este laboratorio de experiencia donde han entrado a trabajar actores del sector cultural con los niños desde la primera infancia y después en el sistema educativo. ¿Qué está dando como resultado esto? Es algo que tiene enormes complejidades y desafíos, pero solo no hay que esperar a tener un estado ideal concebido mentalmente, sino echarlo a rodar y sobre la marcha y con ese entusiasmo y con esa afectividad, que por cierto también es muy, muy, muy estética, se empiecen a desenvolver ya tener curso, pues el mismo programa en su propio devenir. Especialmente el que tiene que ver con la atención integral a la primera infancia, puesto que es un escenario para nosotros propicio, es un campo nuevo y se ha vuelto un escenario de indagación. También una visión, digamos un poco desde afuera, que nos quite ciertos vicios propios de la carrera. Lo digo porque precisamente como educadora infantil el arte tiene una tendencia a ser muy manual, digamos que a ser algo muy instrumental, en donde realmente como estrategia pedagógica no se valora. La universidad, mediante la Facultad de Artes, se ha encargado de propiciar estos escenarios de reflexión, de búsqueda y de interlocución interdisciplinar desde las artes, con las artes y para el desarrollo de una nueva ciudadanía en entornos de lo que se llama ámbito familiar. Yo creo que el encuentro arrojó un saldo muy positivo en varias instancias. En primer lugar, el hecho de que nosotros nos vinculemos interinstitucionalmente como facultad, como un programa de formación docente en el ámbito artístico, con unos ámbitos administrativos de la ciudad. La exploración, digamos, autónoma de los niños es muy importante, pero rescatar ese lugar de nosotros, nuestro saber pedagógico en la enseñanza, es de también suprema importancia, porque hay procesos muy laxos actualmente donde el paidocentrismo vicia mucho las prácticas educativas. Entonces considero que siempre una mirada desde afuera refresca las posibles formas de enseñar en nuestros programas. Haría falta que nosotras estudiáramos un poco de historia del arte, porque nos damos cuenta que no conocemos autores, que no conocemos la riqueza de los materiales, que no sabemos qué pasa cuando combinamos una acuarela con un vinilo, o cómo podemos potenciar todas esas cosas, no solo para dar cuenta de una expresión plástica, sino para también potenciar otros aprendizajes, otras disciplinas. Reivindica el papel del maestro dentro del arte. Nos lleva a pensarnos el arte desde otra perspectiva, a enseñar nuevamente, a tomar nuestro papel como docente sin desdibujar pues, al sujeto, al niño, sino por el contrario, potenciar todo lo que tiene mediante la pregunta. A partir de esto, se hace ahora más importante introducir la educación artística en los programas educativos, en sus diferentes niveles y modalidades, y desde una perspectiva interdisciplinar, incentivar la cooperación entre instituciones e implementar proyectos de formación. Esto lo venimos desarrollando con un equipo interdisciplinar de profesores de la facultad, integrado por profesores de música, de artes visuales y de artes escénicas. Yo lo que pienso que es un problema que existe en todas partes es que a medida que avanza el conocimiento nosotros fragmentamos, estudiamos todas las disciplinas separadas. El arte, decía un pintor argentino que fue también educador, el arte puede articular la fragmentación que provocan las disciplinas. Entonces, poder pensar esa formación integral como el arte articulando como contenido transdisciplinar. Lo interesante de este proyecto es que nos ayudó a nosotros a mirar los objetos de manera interdisciplinar, integral y holística, que es hacia el punto donde estamos tratando de desarrollar un nuevo tejido conceptual y alternativo pedagógico para el país.
Y por otro lado, el punto que me parece importante para nosotros en términos académicos, que nos obliga a repensarnos como educadores en contextos específicos y con poblaciones determinadas, para este caso específico el de la primera infancia, por ejemplo, que es un asunto que hemos relegado debido a que nosotros estamos formando profesores para el contexto de la educación media o de la media vocacional. Lo que sí pienso que es cómo se mira la infancia, que uno no dice, bueno, ahora sí, en la escuela secundaria, cierro literatura y abro historia, por ahora, no sé, estamos también tratando de cambiarla. Pero en el nivel inicial, todo esto es un maestro generalista que lo hace. Entonces, luchar porque no haya una fragmentación, sino que haya una mirada integral. La gente está muy curiosa de saber qué hay para los niños, porque al estar dentro del clan, pues eso nos da un gancho pues directo. Afortunadamente el clan ha abierto las clases para los talleres de arte, para los niños de la comunidad, y eso ha hecho que las mamás que vienen a inscribir los niños grandes también quieran saber qué hay para los niños más pequeños. Entonces, ya que tenemos la puerta abierta, podemos decir, para ustedes también hay un espacio. La oportunidad que tienen de mandarlos a una escuela de artes, que tiene todas las oportunidades y unos profesores maravillosos que son artistas profesionales, no es una cosa fácil. Entonces los padres, nada más de saber que su chiquito está tomando clases de música, de danza, de violín, ellos se sienten súper orgullosos de ver a sus hijos cuando ya están trabajando, de ver una exposición de sus chiquitos en pintura, de ver cómo les cambia la actitud a los niños cuando llegan a la casa, porque la sensibilización creo que ha sido un punto clave de la parte artística, ¿no? Este es un buen escenario y un escenario propicio para generar investigación y producción de conocimiento en estos campos. En esta línea, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, a través de programas como Colombia Creativa, movilizan objetivos relacionados con la formación artística para el aprovechamiento de experiencias pedagógicas en contextos variados. Actualmente se están abriendo muchos programas a nivel especialmente la educación superior, que se, digamos, están ofertando la posibilidad de formarse como artistas. Esto ocurre también pues porque esta es una industria que está teniendo un gran protagonismo a nivel nacional en el orden económico, político y social, y por supuesto cultural. El Ministerio de Cultura desde hace un par de años ha venido preocupándose mucho por el tema de la formación de los artistas en el país. El hecho de que nos estemos formando como artistas y como artistas pedagogos nos construye como agentes sociales, y los agentes sociales pues tenemos que llegar a impactar en las comunidades. No por ser artista puede ser maestro, ni por ser maestro puede ser artista. Entonces es muy importante que exista una reflexión, primero alrededor de qué es lo que el arte realmente puede hacer en la formación de un ser humano. Una de las misiones principales de la Universidad Pedagógica Nacional es la formación de maestros. Y pues en esa línea de acción, la Facultad de Bellas Artes está muy preocupada por cualificar y mejorar los procesos de formación de los maestros. Y Colombia Creativa lo que hace es primero reconocer la experiencia, la experticia de maestros en música, porque el proyecto arranca inicialmente con música, en diversas regiones del país. La lógica de Colombia Creativa está basada en el diálogo de saberes, lo llaman, y ese diálogo de saberes significa que no es solo sistematizar experiencias, sino desarrollar proyectos en las localidades a partir de preguntas, con unas lógicas particulares y con nuevos procesos emergentes y nuevos objetos de estudio. También tenemos que pensarnos realmente cuáles son las dimensiones que puede tener el arte en la transformación de la realidad de los sujetos y de la cultura, que en nuestro caso es una cultura empobrecida por los medios de comunicación, y cómo el arte puede llegar a transformar y a dar nuevos elementos, nuevos lenguajes, nuevas reflexiones sobre lo que ocurre en nuestro país. Ahí ya el proyecto se abrió, no solamente al programa de música, sino que involucramos la licenciatura de artes escénicas y la licenciatura de artes visuales. Ya no es a nivel país, sino que nos focalizamos en los artistas locales de la ciudad de Bogotá. Entonces, justamente desde esa perspectiva, nosotros planeamos
varios fundamentos de ese programa. En principio, que debe haber investigación desde el comienzo. Investigación que nosotros llamamos de carácter situado. Y de ahí propiciar conocimiento, que sería más allá de llegar a estar y transformar en el territorio, es llegar a construir y a construir conocimiento. Entonces lo que nosotros hacemos en los procesos de profesionalización es reconocer esa experiencia vital de los artistas, ¿sí? Cómo se piensa en el campo de la formación y así establecer un diálogo pues, con los planteamientos de la pedagogía en las distintas áreas artísticas. El arte en sí mismo para mí es un objeto cultural que nos sirve como mediación como un posicionamiento político, ser crítico del entorno, conocerlo, vivirlo, experimentarlo, obviamente criticarlo para transformar y proponer nuevas ideas del entorno y pues básico en este país de lo político y de cómo se manejan las dinámicas políticas. Como nosotros queremos que cada dispositivo que se construya en el aula académica de la formación profesional tenga una repercusión en el carácter social, entonces la idea también es trabajar desde una perspectiva crítica del conocimiento, desde una perspectiva social emergente, desde una perspectiva de la ética y de la recuperación de la periferia para la academia. No se trata de nosotros exportar conocimiento, sino de traer las distintas lógicas que circulan en localidades ajenas en este caso de la ciudad, para importarlas en las propias dinámicas de desarrollo curricular de los tres programas de formación que se están ofreciendo. Consciente de la importancia del trabajo interinstitucional, la Universidad Pedagógica Nacional con la Alcaldía de Engativá busca ubicar el arte como un valioso medio de formación ciudadana y la cultura como un sistema integrado de construcción de sentido, de universos relacionales, tolerancia e identidad. Hay un proyecto que está movilizándose desde el año pasado, formalizado en un contrato interadministrativo entre la alcaldía local de Engativá. Estamos generando un proyecto de alto impacto social cultural. Teniendo la claridad de lo que vamos a desarrollar, tiene que ver con el tema de participación, convivencia y paz. Sí, respeto por el otro, tolerancia, el tema de lo social enfrascado en un proceso de educación artística y formación de públicos. Pero especialmente con la intención clara de ser mucho más contundentes en la formación de ciudadanía. Buscando hacer unos eventos en donde nos podamos integrar la comunidad con la institucionalidad y por supuesto como nosotros como Universidad Pedagógica Nacional. El alcalde, el señor Carlos Naranjo, nos confió a nosotros casi que el trabajo cultural de la localidad y lo desarrollamos en cuatro momentos. El primer momento es el desarrollo de unas actividades concernientes a la celebración de los 59 años de la localidad. Esa primera fase del trabajo desarrollamos cerca de 12 eventos distintos, cuatro grandes conciertos, cerrando con grandes y reconocidos artistas. Pero había, en promedio, cuatro o cinco agrupaciones de la localidad. A partir de eso, desde enero empezamos a trabajar dos componentes adicionales. Un componente que es el componente de iniciativas artísticas y culturales de convivencia y paz, que la intención es potenciar a los diferentes actores y gestores locales de artistas y de gestores culturales. Quienes, una vez asesorados y formados, presentan unos proyectos que llamamos iniciativas artísticas y culturales y cuyo objetivo es legitimar los procesos de patrimonio de la localidad, de circulación, de aprehensión y la construcción de tejido social a partir del trabajo artístico, cultural en particular, de este momento. Y estamos empezando el nuevo, que me parece el más robusto, el más esperanzador.
en este momento, en este tercer momento, en la creación de unos talleres de formación artística. Se van a ofrecer 19 talleres de formación artística en 19 expresiones artísticas distintas. Pero dándole mucha fuerza a las áreas urbanas, sí, al arte urbano. Entonces le vamos a dar a una escuela de hip hop, a una escuela de rock, vamos a trabajar el tema de la salsa, del tango, del circo, vamos a trabajar el tema de artes plásticas, graffiti y video y fotografía. Y entramos a un proceso final que es hacer unas muestras de los resultados de los muchachos, en donde pues esperamos mostrar sobre todo que los pelados están cogiendo un carácter en términos de convivencia, de respeto por la diferencia, de tolerancia, muy fuerte. Con gran impacto social, con gran impacto pedagógico y especialmente con una cultura donde el arte se vuelve parte del mecanismo político y parte de la dirección política de una alcaldía, de al menos de una localidad. Ese es el aporte que la universidad le ha hecho muy fuerte a la localidad, digamos. El concepto que manejamos es un concepto de construcción de ciudadanía a través del respeto, a través de la solidaridad, de la tolerancia y la convivencia, y para esto utilizamos lo que sabemos que es el arte y la educación específicamente. La colección Memorias y Entramados Educativos y Culturales recoge en cada uno de sus títulos el ethos investigativo de la universidad, que se siente cada vez más comprometida con la conceptualización y resignificación del campo de la educación y la pedagogía. En esta colección convergen los intereses, las temáticas, los autores y la universidad desde los diferentes campos del saber que se entretejen con la pedagogía. Cada una de las obras de esta colección ha sido cuidada tanto en su contenido investigativo como editorial. El análisis de las experiencias educativas se ha convertido en preocupación actual, tema que podemos ver en el libro Experiencias de Educación Indígena en Colombia, entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos, de Sandra Patricia Guido, Diana García, Gabriel Lara, entre otros autores, que a partir de un trabajo de campo en escuelas de educación propia expresan la relación entre dos categorías, política educativa y pedagogía, en el marco de un análisis de políticas educativas para y con grupos étnicos en Colombia, utilizando como fuentes las voces de movimientos indígenas, la jurisprudencia y la academia. Por otra parte, Currículo y Evaluación Críticos, Pedagogía para la Autonomía y la Democracia, libro compilado por Lidia Estela Niño, avanza en la consolidación del campo intelectual de la investigación sobre las políticas, la evaluación y el currículo que desde el grupo Evaluándonos, Pedagogía Crítica, Docencia y Evaluación, han elaborado durante 11 años de ejercicio académico. Mientras que el libro Actividades Matemáticas para el Desarrollo de Procesos Lógicos, Razonar, de Carlos Julio Luque, Juan Carlos Ávila y María Nubia Soler, pretende aportar al aprendizaje de las matemáticas el planteamiento de tareas y de diversas alternativas para su abordaje. A través de actividades, el estudiante estará en condiciones de crear conocimiento matemático nuevo y para ello inicia con una discusión sobre el concepto de verdad, de argumentación y de razonamientos válidos para lograr una construcción intuitiva a partir de las observaciones particulares. Para más información, visite la página www.revistas.pedagogica.edu.co y el canal Red Académica en YouTube.